Hola, soy Chopper y quiero invitarte a suscribirte a este canal. ¡Está genial! ¡Sí, suscríbete! ¡Yeah! Hola, gran día, somos en un nuevo video y hoy vengo a traerles algo especial. Básicamente una pregunta que me hicieron en Instagram. Elvis me pregunta, en resumen, ¿cómo se hace un reverb en reverse? O sea, al revés, que vaya creciendo la voz o el instrumento y entra enseguida. Así que lo voy a explicar ahora mismo para que estén pendientes. Sin más, ¡empecemos! Bueno, lo primero que debes hacer es, si el video te genera contenidos, darle like, comentar y suscribirte, ya que ayuda muchísimo a crecer el canal y así me motivo a seguir subiendo más y más y más videos. Bueno, nos encontramos en nuestro Reaper y vamos a escuchar un loop cualquiera de guitarra. Y yo quiero que esa guitarra en algún punto entre. Lo que sería como un efecto de reverb en reversa. Para empezar, lo primero es crear un canal nuevo. Lo tenemos aquí abajo. Y este sonido, que es el que necesitamos que tenga la entrada, lo vamos a duplicar. Pero antesitos de eso, lo voy a enviar al compás 2 para que tenga tiempo de entrar, que no quede tan encima. Cojo y divido esto y lo copio aquí abajo. Ahora tengo el sonido. Vamos a ponerlo en solo y vamos a escuchar. Listo, aquí tengo la guitarra. Pero para que eso funcione, yo no necesito tanto sonido, solo necesito el principio del sonido. Así que desactivo mi snap y voy seleccionando hasta que quede solamente el inicio del sonido, esto verde. Y eliminamos el fade, porque el fade no me interesa. Voy a alargarlo un poquitico más hasta donde empieza la caída ahí. ¿Listo? Ya tengo la primera nota de la canción. Tin, tin, tin. Y ahora vamos a darle ese efecto reverse con effects y vamos a usar reverb. Nada raro, el reverb. Vamos a cargar un preset, el, por ejemplo este, el nativo, y vamos a empezar a manejarlo. Lo primero que va a hacer es quitarle el eco, porque yo no necesito eco, solo necesito el reverb. Vamos a escuchar cómo suena. Si yo le doy clic, se me abren todas las opciones. Lo primero que vamos a hacer es alargar la reverb. Un poco más. Listo, ya tengo una reverb larga. Ahora, voy aquí donde dice Add y voy a juntar este que dice Reverse. Entonces, ahora vamos a escuchar. Si escuchamos, suena la nota, tin, y enseguida el... la reverb invertida, que eso es básicamente lo que me estaban preguntando. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo selecciono, pero voy a quitar todo este silencio, lo voy a quitar y voy a dejar únicamente el sonido de la nota. ¿Listo? Entonces voy aquí donde dice pista, renderizar o congelar, y voy a poner renderizar pistas o pistas en mono y mutear originales. Vivimos en el mejor momento para hacer música. Millones de canciones se escuchan y comparten a diario, siendo así el sonido impecable la mejor manera para sobresalir. Haz que tu música suene profesional, tan mágica como la soñaste. Nosotros nos encargamos de la mezcla y el máster. Junto a tu creatividad lograremos un hit más. El sonido a maqueta y poco profesional ya no existirá, y tu sueño musical hoy será una realidad. Contáctanos, Real Hits Music. Enseguida nos damos cuenta que él me hace un render, me mutea al anterior y me crea uno nuevo. Pero vamos a ver que aquí encontramos, en esta parte final, encontramos nuestro reverb invertido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar clic, Shift S y borramos lo demás. Ahora vengo mi efecto y lo traigo aquí al principio. La pregunta de él era básicamente cómo hacer el efecto. Ya lo expliqué, vamos a escucharlo. Aquí tenemos el efecto. ¿Listo? Pero yo les voy a decir cómo aplicarlo correctamente. Aún mejor. Entonces yo pongo aquí mi nota y vamos a escuchar la anterior. Vamos a silenciar este. ¿Cierto? Entonces sabemos que el punto más fuerte es el verde, gracias a nuestro gráfico de picos. Entonces vamos a poner aquí el cursor en el punto más fuerte. Si nos damos cuenta, esta ya es la caída y el punto más fuerte sería aquí.
¿Listo? Vamos a escuchar primero cómo suena así. Entra perfecto. Esto se puede usar, por ejemplo, con una voz, por ejemplo, con un redoblante, por ejemplo, con un string, con un lo que sea. O sea, la imaginación, la siempre imaginación del productor. Ahí es donde está el secreto. A mí me gusta a veces meter un poco de filosofía en los videos, porque no me parece tan fácil solamente hacer un tutorial y dejarles ahí libre, porque no es solo un tutorial, es también crear conciencia. Tenemos esta herramienta, vamos a ver cómo la utilizamos, pero cómo vamos a utilizarla creativamente. Utilizar esta herramienta con magia, que no sea uno más que todos lo hacen, todos los Bad Bunnies lo hacen, y no queremos ser otro Bad Bunny, queremos ser alguien diferente. Así que jugar con este efecto de manera increíblemente lógica, creativa, utilizarlo de la mejor manera, que no sea más de lo mismo, sino que sea algo interesante, algo que la gente diga, uy, eso llama la atención, que no lo pongamos en todas las canciones, o que si lo ponemos, lo podemos poner de una sensación algo distinta, algo extraña, para que suene así y se sienta chévere, gracioso. Eso es lo que yo busco aquí. No quiero crear leyes. No, leyes no. Quiero crear imaginación en todo el que me ve. Ese es mi único objetivo en este canal. Compartirles conocimiento, pero no que sean robots copiadores, sino que sean creativos. Esa es la verdadera magia de un productor musical. Espero el video les haya servido un montón. Si es así, dale a like, comentar, suscribirte. Ya sabes que me ayuda muchísimo. Entre más gente conozca el canal, más energía va a ser, mejor va a ir el canal, porque van a haber recursos, voy a poder traer equipos nuevos, voy a poder traer análisis de cosas que ahora no tengo a la mano, voy a poder crear cosas diferentes, quiero hacer unos cursos muy brutales, pero necesito recursos. Entonces el apoyo es fundamental, entre más gente conozca el canal, mejor. Recuerden que si quieren contactarme para mezcla y mastering, ahí dejo los números de contacto, ya que es un gran apoyo, porque ustedes quieren su mezcla, su mastering, yo les puedo prestar el servicio y ganamos todos. Espero que tengan un súper sonido en sus días y nos vemos en más videos como este aquí en Rhea Hits Music. All right.